¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tema muy interesante de Excel, la cámara. Primero vamos a habilitar la cámara de Excel. Nos vamos aquí a Archivo, aquí en Opciones. Nos vamos a esta opción, Personalizar cinta de opciones. Aquí vamos a elegir todos los comandos. Y vamos a buscar el que dice cámara. Aquí está el comando cámara. Lo podemos ingresar a cualquiera de estos botones o pestañas principales. Por ejemplo, voy a agregar aquí. Yo tengo uno personalizado. Agregamos ahí y le damos a la opción agregar. Aquí se acaba de agregar cámara. Acepto y ya lo tengo aquí, la opción cámara. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Primero seleccionamos todo el cuadro, presionamos aquí en el icono cámara y seguidamente insertamos. Como pueden ver, nos sale una imagen, pero esta imagen está de forma dinámica. ¿Qué significa? Si es que yo cambio, por ejemplo, aquí los colores, inicio, vamos a cambiar los colores, automáticamente también se cambia en la copia. Si cambiamos algún dato de estos, por ejemplo, 45.000, automáticamente también se cambia aquí en la tabla. Podemos insertar esta imagen en otra hoja de Excel. Aperturamos otra hoja, repetimos el procedimiento, seleccionamos toda la tabla o el rango que nosotros querramos y hacemos lo siguiente. Voy a seleccionar toda la tabla en este caso y nos dirigimos a donde hemos colocado nuestra cámara. Seleccionamos, nos vamos a la hoja 2 y repetimos el procedimiento. Y como puedes ver, ahí tenemos nuestros datos. Estos datos lo podemos modificar. Como se trata de una imagen, podemos darle algunos efectos. Podemos hacer también lo siguiente. Y como puedes ver, ya tenemos aquí nuestra imagen. Repetimos el mismo procedimiento. Vamos a cambiar aquí de color. Vamos a sombrear uno de estos. Bien, como puedes ver, los datos se cambian de forma automática a partir de los datos principales que tenemos aquí. Y puedes darle algunos efectos para que se vea de forma original tu presentación. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Cualquier consulta, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Nos vemos en el siguiente video.